patinaje extremortífero es el deporte más increíble en Monster High. Todos saben que las chicas son excelentes jugadoras de alarido, pero no siempre fue de esa manera. Miren la temporada anterior. Las pesadillas de Monster High y las gárgolas de Granite City están empatados. Monster High les va a ganar con diversión sin pretensión. Que todos oigan nuestros gritos, vamos a dejarlos fritos. ¡Corre, Cloud! ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren eso! ¡Estamos en televisión! ¡Increíble! Encuentro mucha gracia al juego de patinaje. Yo he patinado desde que era una pequeña aterradora. ¿Juego de patinaje? No, es mucho más que eso, Abby. El patinaje extremortífero, o alarido, como lo llamamos, es una carrera por un laberinto cambiante. Cada equipo debe abrirse paso por un camino lleno de trampas y peligrosos obstáculos mientras intentan que uno de sus compañeros cruce la línea de meta. Ganar depende de cómo se adapten al camino que les toque. Que también trabajen en equipo y de su habilidad para pensar claramente yendo a velocidades aterradoras. Las gárgolas son nuestros principales y más viejos rivales. Siempre que jugamos, cada escuela compite por el escudo de la otra. Es una tradición que ha perdurado por cientos de años. Nadie quiere perder su escudo, así que la carrera puede ser muy agresiva. ¡Atrápenlo! Jackie Laura stealing my heart. Huh? Claudine, would you make me hell out the moon? Oh. I clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. Oh. These are my boots, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Adiós. Vamos, aplastemos a esos tontos. ¡Acaben con ellos! Ay, es hora de acabar con ellos de una vez. Los de Monster High juegan como chicas a fin de cuentas.